Bueno, nuestros invitados siempre muy especiales. Tenemos al secretario de Recreación y Deporte, Carlos Alberto Diago. Qué buena manera de arrancar el año con un sudamericano, Carlos, bienvenido. Sí, yo creo que si algo nos hace sentir orgullosos a los caleños es el deporte. Aparte de esa gran infraestructura deportiva, de todo lo que enmarca el deporte en Santiago de Cali, que está en su ADN, en su cultura, también esa visión que siempre respalda cada uno de estos eventos y le da una imagen muy buena, muy importante a todos los que vienen acá a Santiago de Cali queriendo volver a esta ciudad. Entonces eso lo hace el deporte y estamos muy contentos que se pueda desarrollar este Suramericano Sub-20 de Santiago de Cali. Es un pico muy alto, muy buena calificación el 2022 en lo deportivo. Este inicio, el dicho, ¿no? En el desayuno se da cuenta uno que va a ser el almuerzo. Después de este Suramericano, ¿van a tener muchos eventos en la capital deportiva? Sí, vamos a tener ahora, vamos a tener el Mundial de Esgrima, que se va a desarrollar en Cali, también la Copa Mundo de Ciclismo de pista y la Copa Libertadores, aparte de todos los eventos que se vienen desarrollando en Santiago de Cali y de los programas que tiene la alcaldía, tanto en las comunas como en los corregimientos, para seguir masificando el deporte y fomentarlo. Bueno, el 19 arranca esto aquí en el Pascual Guerrero y en el Estadio del Deportivo Cali. ¿Qué se preparó? ¿Cómo se tiene? ¿Cómo está el ambiente precisamente para recibir estas 10 delegaciones en el Suramericano Sub-20? Yo creo que es un trabajo que hemos venido haciendo articulado cada una de las dependencias, no es solo la Secretaría del Deporte, son también varias secretarías que han venido articulando, movilidad, seguridad y justicia, comunicaciones, gestión del riesgo, que hacen posible que estos escenarios tengan la seguridad y que la gente pueda venir en familia y compartir, pasarla bien y volver a estar en su casa. Ya se tuvo la experiencia con la selección femenina. Ya se quiere también con el fútbol masculino a través de selecciones, la boletería, el ambiente, ¿cómo se va a invitar la gente para que haya una buena asistencia a los partidos de este Suramericano? Bueno, ya se está teniendo un buen movimiento de boletería, la Conmebol nos dice que ya van 19 mil boletas vendidas, o sea que vamos a tener en esta primera fase buena asistencia de público y la invitación a la gente que venga en familia. Yo creo que tenemos que poderle brindar a los caleños estos espacios que confluye la familia y que queremos darle noticias positivas, y esta es una de esas. ¿La boletería suelta? ¿En qué sitio se puede encontrar? Bueno, la boletería está por la página Tu Boleta, www.tuboleta.com, de manera virtual. También tengo entendido que ya han dispuesto 3 puntos también en los centros comerciales para que la gente pueda adquirir esa boleta. Invitación entonces, Carlos, para que acuda la gente a este Suramericano. Bueno, la invitación es que vengan al Pascual Guerrero a ver buen fútbol, que vengan todos a ver esas figuras, las estrellas del presente y el futuro de cada una de estas selecciones, pero sobre todo para que tengan ese espacio. Yo creo que el deporte hace eso, el deporte lo que hace es poder unir y generar noticias positivas, y eso es lo que queremos, por medio del deporte generar noticias positivas para Santiago de Cali, que nos sintamos orgullosos de saber que acá en Santiago de Cali es un referente no solo de Colombia, sino del continente a nivel deportivo. Nuestro secretario del Deporte, Carlos Alberto Diago, en logros para contarlo.